tema que tiene que revisar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Okay. Hasta que no haya, para efectos de proceso interno, hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no se manifieste sobre el tema, tiene los derechos a salvo, si quiero aclarar el procedimiento. Ah, ok. Pero entonces, ¿y alguien ha pedido que lo revise o se revise por default? Tengo entendido que sí, pero la comisión no se ha pronunciado respecto al tema. Es también algo que estamos esperando. Y aprovechar tu medio para aclarar, yo no aspiro a la presidencia por dos cosas fundamentales. La primera es una etapa que yo ya culminé desde el 2018, cuando el presidente me invita a formar parte de su equipo. Y creo que es un paso que yo ya tuve, donde se obtuvieron buenos resultados, y es un ciclo que yo ya terminé, o al menos yo ya alcancé, ya culminé con buenos resultados. Ajá. Y la otra también fundamentalmente es porque estatutariamente yo no puedo reelegirme al mismo cargo. Hay que recordar que el comité vigente es el mismo que está desde 2015, donde yo fui electo. Es decir, duró 7 años el comité. En estos 7 años, bueno, pues sí, hubo varios intentos para poder renovar, no se pudo por X o Y razones, pero ya se va a poder y por eso yo quiero aprovechar este proyecto. Yo me descarto, vamos a buscar otras encomiendas, tenemos otras encomiendas, no más importantes, porque se vería muy mal, de mi parecer, pero también con un poquito más de responsabilidad a nivel nacional.